vamos a estar tan borracho que no vamos a recordar nada mañana. ¡Vamos! Hola, mi nombre es Laura Garzón y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy para un juego de béisbol, no es de las grandes ligas, pero sí es profesional. Vamos a tener diferentes actividades como firmas de autógrafos, visitas a las bases y otras cosas más que espero mostrarles en el video. Así que quédense y acompáñenme. En este momento estoy esperando el Uber. Al lugar al que voy se llama Bridgewater, es un municipio o una ciudad cerca de acá. El clima me dice que a mediodía va a estar soleado. Me voy a arriesgar y no voy a llevar chaqueta, o no sé si... es que no sé qué hacer. Bueno, ya lo decidí, no me voy a arriesgar porque acabo de revisar otra vez el clima y va a estar súper nublado, entonces voy a llevar como un saquito artesanal que compré en Boyacá, en Nopsa Boyacá, y ya. No me voy a encartar con una chaqueta más grande porque pues tampoco es que esté haciendo así mucho frío. Mis ojos están como así. Malvin está llegando. Ay, está llegando el señor del Uber. Bueno, el señor del Uber se llama Malvin. Ya lo vi. Acabo de llegar al estadio, está haciendo demasiado frío, pero a la vez hace sol, entonces está muy raro el clima. Esta es como la fachada del estadio y por acá tenemos como un muñeco gigante que representa a Patriotas, que es como nuestro team en New Jersey. Y nada, vamos para adentro y les voy a presentar como a mis compañeras que están haciendo la línea de ingreso. En realidad me gustan mucho las cachuchas, entonces creo que voy a mejorarla. Mi amiga se está midiendo una camiseta. ¿Sí? I like it. Pero en realidad está haciendo demasiado frío, me está haciendo terrible. Entonces no sé, yo creo que se la voy a comprar la cachucha. They're so exciting for this.
esa señora que ven al fondo era demasiado chistosa porque bailaba muchísimo, muchísimo, porque quería salir en la cámara que te graba y te enfoca así mucho, mucho. Entonces, genial. Solo nos quedamos a un juego porque está haciendo demasiado frío. Como lo podrán ver, mi nariz está demasiado roja. Estuvo un poco aburrido porque no pasaban como cosas así emocionantes, solo una vez. Y ya en este momento pues estamos dejando el estadio y vamos a ver si nos encontramos con una amiga que es finlandesa. Vamos a estar tan borracho que no vamos a recuerda nada mañana. ¡Vamos! Hay algo que todavía no les he dicho. Vilma, la del cabello rubio, es de Finlandia y Vera, la del cabello más oscuro, es de Portugal. Nos conocimos en el training en Nueva York y desde entonces somos muy amigas. En Finlandia la gente bebe demasiado y a Vilma le encanta. Ella nos cuenta que el gobierno les da mucho dinero si ellos recogen las botellas de cerveza, vino o lo que sea que haya en las calles después de una fiesta. Así que lo que la gente hace después de la fiesta es ir a recoger las botellas para tener más plata para la siguiente fiesta. Además que es muy común que la gente tome en la calle. Hola Colombia. From Finland. Finlandia. Estamos en un pueblo que se llama Somerville y estamos caminando por las calles de un lugar tratando de encontrar algo que hacer porque somos súper desprechadas y no nos veíamos hace mucho tiempo. La experiencia de ir a un juego de béisbol me permite conocer un poco más acerca de la cultura del país en el que estoy viviendo, entonces siento que fue algo bastante enriquecedor. Igual, como siempre, espero que les haya gustado, que no olviden suscribirse, darle like y seguirme en todas mis redes sociales. Y me gustaría que se quedaran hasta el final del video. Hoy mis bloopers están dedicados a mi mejor amigo. Una persona maravillosa, una persona carismática, inteligente, comprensiva, una persona que está dispuesta a dar todo por las personas que él más ama. Siempre con una palabra de ánimo, siempre con una palabra de apoyo, siempre con un gesto de gratitud, de amistad, de lo que es la verdadera hermandad.
Nos conocemos desde muy pequeños y desde entonces creamos un lazo que nadie nunca podrá romper. Somos mejores amigos para toda la vida. Solo deseo que tu vida esté llena de felicidad, de amor y de todas las cosas buenas que te mereces por ser como eres. ¡Feliz cumpleaños, bebé! Pero si sabes qué es lo que nosotros queremos transmitir con este video. Mira, vamos a cantar la primera estrofa, la segunda estrofa y cuando empiece la tercera vamos a cantar cada uno una canción diferente. Ah, ok. ¿Entendiste? Ok. I understand. I don't understand. Tenemos una cara. Perdón. Ya, no más. Perdón, amigos. Combinado con su dulce color café. Qué bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando bailas a las 12 la quiere ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miraré. Ya dejaste de mirarnos. ¡Salud! ¡Te doy la llave! ¡Oye! ¡Esos son locos! ¡Para ver!